las asignaturas. Y esto con el tablero Didapalabras y Oli, ¿sí? Entonces, yo quisiera así nada más como un recordatorio, decirles en qué consiste este tablero. Entonces, no sé si gusten ver aquí en la pantalla, por favor. Si me ponen Ajá. Entonces, vean ustedes, este es un tablero que cuenta con sus soportes para que se puede trabajar así como lo tengo yo ahorita, o también se pueden quitar los soportes y trabajarlo en la mesa. ¿Sí? Entonces hoy vamos a presentar algunas actividades así o con el soporte. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja. Ahora, se trabaja de este lado, pero también se utiliza del lado de atrás. Pues vean ustedes, es completamente práctico, muy completo, ¿sí? Y de estas fichas de letras, tiene 440 fichas, que son de este tipo. Son con letras minúsculas, aquí dice la cantidad de cuántas letras minúsculas, con letras mayúsculas, también letras con acentos, tanto minúsculas como mayúsculas, y la parte de los símbolos, de los signos de puntuación, o llamarlos signos ortográficos. En total son 440 fichas. ¿Sí? ¿Qué más contiene? Pues contiene estas tarjetas que ya hemos comentado, 276 tarjetas que pueden jugar tipo maratón, ¿sí? Primero y segundo año, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Y estas tarjetas lo que tienen, pues es para repasar sujeto, predicado, sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, diferentes portadores de texto, características geométricas, análisis de oraciones. Por ejemplo, esta de primero y segundo se dice, se organizan alfabéticamente estas palabras. ¿Cuál es la última de la lista? Y aquí vienen las palabras, arena, parque, circo y pájaro. Pero vamos a suponer que el padre de familia, o a veces también nosotros como maestros, no nos sabemos las respuestas. No hay problema, en la parte de atrás viene la respuesta. Esto le permite al niño, pues también ser autosuficiente, también puede ir revisando sus propias respuestas. Entonces, por eso son, y aparte las tarjetas vienen plastificadas, o sea que tienen una buena duración. ¿Sí? ¿Qué más viene? Viene una ruleta, esta sí le hemos explicado poco, no sé si lo quieren enfocar, por favor. Veamos aquí en la ruleta. Entonces se puede jugar de diferentes maneras, como aquí me tocó, artículo determinado. ¿Sí? Entonces, decir un artículo determinado y ponerlo en el tablero. ¿Sí? Pero vamos a suponer que no sabe qué es un artículo determinado. Entonces, tenemos también esta guía. ¿Sí? Entonces, buscan en el índice. Artículo, por ejemplo, aquí está, artículos determinados, indeterminados, página 91. Entonces me voy a la página 91 y aquí dice, son artículos determinados, el, la, los, las o indeterminados, un, una, unos, unas. Resuelve el crucigrama escribiendo en el tablero las palabras que completen las oraciones. Entonces viene una actividad donde hay que hacer un crucigrama en el tablero y hacer lo que aquí se pide, ¿sí? Pero vamos a suponer que en la flechita nos hubiera tocado adverbio de modo o adverbio de lugar, o sea, le damos vuelta y nos toca adverbio. Pues igual buscamos en el índice adverbios, página 140, nos vamos a la página 140, y aquí vamos a encontrar cuáles son los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de duda,
adverbios de afirmación y negación. Y también viene una propuesta de actividad en el tablero. ¿Sí? Entonces vean ustedes lo importante de esta guía y también cómo jugar con la ruleta. Pero el día de hoy, como decimos, jugar y aprender en familia, todos los grados escolares, es que las actividades pueden, pueden utilizarse, pueden realizarse desde preescolar hasta primero y secundaria, pero también en diferentes asignaturas. Hasta hoy te hemos visto puras actividades que tienen que ver con español, con la gramática, con la lingüística, etcétera. Pero ahora vamos a ver con qué otras asignaturas puede verse, puede realizarse actividades, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, empezar con educación socioemocional, que es una nueva materia. ¿Cómo lo podríamos ocupar con el tablero? Entonces, vamos, por favor, a pasar a la diapositiva 1, ya a la 2. A la 2, por favor. Y aquí, pues, miren, de los programas, he retomado esto que dice la educación socioemocional. Tiene que ver con aprender, aprender, aprender a ser, aprender y hacer, y aprender a convivir. Y la educación socioemocional lo podemos ver en 5 bloques, que son, como pueden ver ustedes allí, autoconocimiento; 2, autorregulación; 3, autonomía; 4, empatía; y 5, colaboración, ¿sí? Entonces, vean, ahora, aquí lo importante es ver las emociones, que también le podemos conocer como los sentimientos, que tenemos los sentimientos o emociones básicas, las secundarias, como pueden ustedes ahí leerlas, las categorías pueden ser positivas o negativas, o constructivas o aflictivas, ¿sí? Entonces, vamos a realizar una actividad de ver de qué manera podríamos utilizar el tablero para esto. Entonces, tenemos aquí en el tablero, por favor, pasamos a la actividad. Entonces, tenemos aquí en el tablero, vamos a ocupar para esto unos números, del 1 al 10, estos números que tenemos aquí, del 1 al 10, o también podemos utilizar unos dados. Entonces, adentro de la bolsa, por favor, los números. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Primero, lo que vamos a hacer es, primer paso, colocamos las palabras de ciertas emociones en el tablero, ocupando desde el 1 hasta el 10, o ocupando del 1 al 5 o al 8. Entonces, aquí pueden ver que en el 1 dice seguro, en el 2 enojado, en el 3 preocupado, en el 4 nervioso, en el 5 enfermo, en el 6 alegre, en el 7 contento, en el 8 triste, en el 9 pensativo y en el 10 gracioso. Entonces, la idea aquí es que por turnos va a lanzar los dados o va a sacar un número, y de acuerdo al número que le toque, esa es la emoción o sentimiento que le va a tocar platicar al niño o a la niña. ¿Y qué puede platicar? Por ejemplo, a partir de preguntas que le podemos decir, ¿por qué? ¿Qué te pasa cuando te sientes con esa emoción? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta o no te gusta estar así? ¿Sí? ¿Puedes dibujar la carita de la emoción que te tocó? ¿O puedes hacer un dibujo cualquiera que tenga relación con eso? Entonces, es una manera de expresar cuáles son mis reacciones o mi manera de representar estas emociones cuando me siento. Entonces, vamos aquí a pedirle la ayuda a la maestra Gloria. Entonces, no sé si quiera ayudarnos a lanzar para ver qué emoción, qué sentimiento le toca. 9. Entonces, ¿qué dice nuestro tablero? Pensativo. Pensativo. Entonces, ¿qué te pasa, maestra, cuando te sientes con esa emoción?
¿O por qué te gusta o no te gusta estar así? Sí, me gusta porque, pues, si uno está pensando, es porque está pensando en cosas que vas a realizar. Obviamente, pues, no siempre, ¿no? Porque también hay pensamientos negativos, positivos. Entonces, pues, yo creo que esta actividad también le ayudaría mucho al niño para externar sus emociones o qué emoción está sintiendo en ese momento. Y, bueno, en mi experiencia como maestra, esta actividad, de verdad, a los niños conocemos mucho a nuestros alumnos, porque ellos no tienen la malicia de decir, ay, se van a enterar de mi vida o algo, no. Él dice, es que a mí me gusta el pensamiento cuando pienso, y empiezan a explayarse, quiere decir que el niño quiere ser escuchado, y a veces no es escuchado por sus padres o sus hermanos, ¿no? Sí, muchas gracias, maestra. Sí, entonces, ya podríamos pedir que hicieran una carita. Entonces, si ustedes han visto en WhatsApp o en el Facebook, aparece una carita aparece una carita y que tiene su manita en la boca, como pensando, ¿sí? Entonces, esa sería como una manera de representar esta emoción de pensativo, ¿no? Ahora me toca a mí, pero ahora vamos a hacerlo, maestra, con la bolsa. Entonces, aquí hay números también del 1 al 10, sin ver, un número, ¿sí? Entonces, este podría ser el 6, pero siempre debe estar esto para abajo. Entonces, sería el 9. 9. El 9, pues es el mismo. A ver, vamos a cambiarlo. Qué suerte, maestra. A ver, el 1. El 1, seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento seguro? Me siento protegido, me siento sin miedo. Me siento que todo va a salir bien, ¿sí? Entonces, esa es una manera de que yo puedo platicar cuando me siento seguro. Si me gusta, pues sí, si me gusta estar seguro de mí mismo, ¿no? Entonces, vean, esta es una actividad. Pasamos, por favor, a la diapositiva 3. Esa es una actividad que podríamos, en la actividad 3. Vean, entonces, ahí están los pasos que les acabo de comentar del 1 al 5, de cómo podríamos realizar esta actividad. Y ahí están las caritas, ¿no? Carita feliz, carita triste, gracioso, carita de enamorado, de serio, de cansado, preocupado, nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, son las maneras de expresar las emociones a través de las caritas, ¿no? Ahora ustedes podrán decir, ¿y qué? ¿Las palabras qué? No, pues las palabras también, aquí que puse en verde, pues son las que teníamos aquí en el tablero. El hecho de que el niño ponga las palabras en el tablero para empezar a jugar, pues también está practicando escritura y ortografía, ¿no? Entonces, para niños pequeños de preescolar o de primero de primaria, pues podríamos preguntarle, que también lo vamos a ver más adelante, que tendría que ver con pensamiento matemático, sobre la cantidad de letras que ocupa en cada emoción, en cada palabra que ha escrito una emoción o un sentimiento. Entonces, espero que les haya gustado esta actividad, que puede aplicarse con cualquier grado de la primaria. La verdad, sí, está en secundaria, ¿eh? Sí, también en secundaria, exacto, ¿no? Y ahí es donde los chicos sí necesitan este tipo de actividades. Muy bien. Ahora vamos a cómo podríamos trabajarlo con historia. Con historia. Miren, con historia, lo que hemos aquí lo que vamos a ocupar son la sopa de letras. No sé si todo el mundo sepa lo que es una sopa de letras. Pero les voy a mostrar aquí una. Esta es una sopa de letras. Pasamos a la actividad, por allá. Y entonces, esta es una sopa de letras que también se las puedo compartir con todo gusto. Pero hacerlo en una hora, niños pueden utilizar diferentes colores, les gusta hacer sopa de letras, pero hacer sopa de letras en el tablero les va a gustar más. Ya ahorita les quiero platicar cómo es la técnica para que los maestros o los padres de familia realicemos una sopa de letras de historia, ¿sí? Escogí el tema ahorita del bloque 5 de cuarto grado de primaria. Los niños que van ahorita en cuarto grado de primaria, bloque 5, es el último bloque, es el que les van a evaluar.
para ya poder dar la calificación de final, ¿sí? Entonces, yo escogí el tema de El Camino a la Independencia, bloque 5, cuarto de primaria, y leí toda la información. Y todavía al final de este bloque vienen algunas preguntas de opción múltiple como ejemplos de evaluación. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a elegir algunas palabras que me sirvieran, como fue Morelos, Hidalgo, Iturbide, Allende, el nombre de algunos tratados, etcétera. Y como que redacté una frase. Entonces, estas son las palabras que yo escogí. Entonces, vean ustedes, escogí la palabra criollos, la palabra Manuela, la palabra Morelos, la palabra Cádiz, la palabra Córdoba y allá la palabra Hidalgo, ¿sí? Y pues en el sopa de letras se puede poner las palabras para que los niños las busquen, pero aquí, para que sea más significativo como un acto de aprendizaje, es que pongamos algunas frases relacionadas a esas palabras. Por ejemplo, yo puse la siguiente frase: lucharon por la independencia de la Nueva España y eran hijos de españoles nacidos en América, ¿sí? Entonces, pues ahí, pues ya dirían ustedes, pues es criollos. Otra: constitución que limitaba el poder del rey de España. Pues es decir, Cádiz, ¿sí? Y así, pero vamos a suponer que, esto es primero como maestro, yo hago esto, pero luego ya tengo que poner otras letras para taparlas. Entonces, para esto, por lo general, la sopa de letras se pone cualquier palabra. O sea, perdón, se ponen cualquier letras, es taparlas, ¿no? O sea, pero entonces yo voy buscando otras palabras, por ejemplo, esta palabra, si me ayuda la maestra, María. María, para que se pueda confundir con Manuela, porque la pregunta, la frase es: participó en la guerra de la independencia conocida como la Capitana. Entonces hay una película de María Félix, ¿no? Aunque era la general y luego la capitana, pero entonces la vamos a poner para, entonces aquí pondríamos María, por si el niño pudiese creer que es María Félix, o la capitana sería Manuela, ahí se fue, Medina, su otro apellido. Manuela Medina fue conocida como la capitana, ¿sí? Entonces, veamos. ¿Qué otra palabra? Por ejemplo, el tratado, aquí viene la pregunta, tratado que reconoce la independencia de la Nueva España, ¿sí? Habrá algún niño que diga, pues sí, que sepa que es Cádiz, pero habrá otros que digan que es México, ¿sí? Entonces le ponemos este es como distractor, México, ¿sí? Y por ejemplo, luego vendría otro, y así pueden ir escogiendo. Por ejemplo, habrá niños que crean, o sea, que sepan que los hijos de españoles nacidos en América son los criollos, pero también puede confundirlo con mulato. Entonces vamos a ponerle, por aquí teníamos mulato. Acá vamos a ponerle mulato. Mulato, y esa sería una manera de distractor. Por aquí preguntamos, hay dos frases, una que tiene que ver con Morelos, otra con Hidalgo, pero vamos a ponerle como un distractor Iturbide. Iturbide, lo vamos a poner de aquí para abajo. Pues vean, ahorita pues también el hecho que el niño Iturbide fue Iturbide.
Toda, se va llenando así el tablero para la sopa de letra, ¿no? Y ahora, pues, todos los demás los vamos a llenar con cualquier letra, no importa, para formar nuestra sopa de letra. Y ahorita regresamos a esto, en lo que la maestra Gloria me hace favor de llenarlo. Pasamos, por favor, a la diapositiva 4. Diapositiva 4. Entonces, vean ustedes, ahí está. Lucharon por la independencia, participó en la guerra de la independencia, decretó la abolición de la esclavitud, etcétera. Y ahí estaría la sopa de letras. Aquí están las palabras que son las respuestas, pero también las palabras que sirven como distractores. Ustedes van a decir, pues sí, sí implica todo un trabajo de preparación, pero es algo que le va a gustar mucho al niño. Pasamos a las 5, por favor. Y aquí estarían las respuestas, ¿sí? Entonces vean ustedes como lo hicimos nosotros en el tablero: Criollos, Morelos, Manuela, Cádiz, Córdoba e Hidalgo, ¿sí? Constitución que limitaba el poder del rey de España, pues es la Constitución de Cádiz. Tratado que reconoció la independencia de la Nueva España es el Tratado de Córdoba, ¿sí? Y ahí también están las palabras que pueden ser de distractores como México, mulato. Entonces vean, para cualquier tema de historia, de cualquier bloque, pues primer paso es leer todo el contenido del bloque. Segundo paso, pues buscar algunas palabras, 5 o 6 palabras, y posteriormente a redactar un breve texto para cada palabra y hacerlo como lo fuimos haciendo aquí. Por favor, pasamos a la actividad, entonces vean, ahora sí ya el tablero está completamente lleno. Sí, entonces, maestro, no sé qué frase me quiera decir, o yo le digo. Decretó la abolición de la esclavitud y fue fusilado en 1811 en Chihuahua. En Chihuahua, entonces sería Hidalgo. Entonces, ahora buscamos, ya aquí ya sería la parte del niño, pues tendría que andar buscando dónde dice Hidalgo. Podría decir que es Iturbide, o podría decir que es Morelos, pero no, es Hidalgo. Entonces, ya después agarra su saca fichas. Y aquí pondría ya, estaría formando, estaría formando en la mesa. Y posteriormente, ¿cómo se llama? Lo puede escribir en su cuaderno y aquí estaría Hidalgo. ¿Sí? Entonces vean todo el potencial que tiene. Y que eso les va a gustar al niño, ¿eh? Eso es importante. A ver, otra. Lucharon por la independencia de la Nueva España y eran hijos de españoles nacidos en América. Sí, entonces decía, puede decir que sean mulatos o criollos. Entonces, pues la respuesta es criollos. Entonces, cuando se hace un sopa de letras en un cuaderno, pues los niños tienen que encerrar la palabra, así como se los mostré en la diapositiva. Pero aquí, pues es más interesante a que vaya quitando las fichas, ¿no? Pues vean, no sé si con estos dos ejemplos queda claro de cómo podemos trabajar sopa de letras con historia, ¿no? Y también podría ser con otras asignaturas, ¿no? Por ejemplo, aquí usted tiene ya la pregunta, ¿no? Lucharon por la independencia de la Nueva España y eran hijos de españoles nacidos en América, pero el niño puede cambiarla, puede poner la palabra al inicio y redactar su propio su propia frase que diga lo mismo, pero la condición sería que la palabra del crucigrama se escribiera al inicio. Entonces, pues eso es un refuerzo y también le está sirviendo para la redacción. Muy bien, perfecto, ¿no? Exacto. Pues vamos a ver que ya nada más voy a explicar el que sigue. Sopa de letras, les digo que puede ser con las otras asignaturas. Y aquí tenemos uno para inglés, fíjense. A ver, por favor, pasamos a la diapositiva que sigue.
Miren, aquí en inglés me puse a buscar palabras que creo que la gran mayoría de los niños de 7 años en adelante, pues ya saben. O sea, algunos hasta pequeños, ¿no? Sandwich es una palabra en inglés, pero la usamos mucho en español. La única diferencia sería el acento. Mouse. Yo creo que un niño de A que va en el jardín de niños ya sabe lo que es un mouse, ¿no? O un six. Un six puede ser de cerveza o puede ser de refrescos de lata. Un like. ¿Qué significa like? Un closet o click. Son palabras que son de uso pues, cotidiano ya en nuestra sociedad y que en cierta manera pues, los niños las van, pueden buscar en la... Entonces es una manera como de tratar de rescatar que muchas palabras, a ver si cambian la pronunciación, pero muchas palabras en inglés son usadas en el español, ¿no? Entonces vean ustedes, aquí está, pueden ver en pantalla el ejemplo. Entonces, la idea es de que pues, se realice de manera semejante a como, por ejemplo, aquí hay distractores, pues puse, por ejemplo, seven, en vez de six, seven, que es otra palabra que también es en inglés y que significa siete, ¿no? Y así podríamos ir viendo algunos otros tipos de distractores. Pasamos a la que sigue, por favor. Aquí estaríamos viendo las respuestas, ¿no? Se usa para dar una instrucción en una computadora, sirve para darle movimiento al puntero sobre la pantalla de una computadora, para decir que algo te gusta en Facebook, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes las palabras que pueden ser de izquierda a derecha, forma horizontal, de arriba hacia abajo, en forma vertical. Cuando son niños pequeños, nada más ocuparíamos horizontal y de manera vertical. Ya con niños más grandes podemos usar las palabras en diagonal, de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces ese sería Tenemos otro ejemplo para inglés. Ya no lo hice en el tablero, pero también lo pueden hacer en la siguiente diapositiva 8. Miren, me encontré en internet esta ¿cómo se llama? Esta imagen. Dice, observa esta imagen y coloca las palabras en las dos cuadrículas. Entonces, ahí aparecen las imágenes y aparece con un número la palabra en inglés, ¿no? Refiriéndose a cielo, al sol, a la nube, al árbol, a la casa, al pájaro, a la flor, al río, etc. Entonces, dice que se vaya poniendo las palabras en la cuadrícula y dice, lee en las casillas azules el nombre en inglés de los insectos que liban las flores. Escribe el nombre en el lugar adecuado del dibujo, ¿no? Entonces ahí van a encontrar que es una B, una E, una E y una S, bees, que serían las abejas en inglés, ¿sí? Ese sería en el azul. Y en el abajo verde, pues también van a encontrar la respuesta de miel, ¿sí? Entonces vean ustedes, es otra manera de utilizarlo. La cuadrícula, pues sería usando ¿cómo se llama? Nuestro tablero, vida palabras in o lead. Entonces vean ustedes esta manera de usarlo, ¿no? Ahora vamos, eso es ya con inglés, ahora con matemáticas. Con matemáticas también hay muchas actividades. Pasamos por favor aquí tenemos preparado. Vamos a usar otro tablero. Como les había comentado, la importancia de los nombres, porque insisto mucho en eso. Pues necesitamos cambiar algunas letras. Entonces, vean, el nombre, mi nombre propio, o el nombre de mis compañeros, de mis amigos, de mis familiares, de mi papá, etcétera. Esto me va a dar un repertorio de diferentes cantidades de letra. Y también podría yo aquí ir viendo algunas cuestiones ya para niños más grandes que tienen que ver con la ortografía.
Entonces yo les pregunto a los niños, a ver, si estoy usando puras mayúsculas, en el número 1, ¿hay algún error? Parece que no, ¿verdad? ¿En el número 2 hay algún error? ¿Ya lo encontraron? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos, si son puras mayúsculas, se metió una minúscula. Entonces, vamos a pedir que nos den una mayúscula y la cambiamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ya. Está ya bien el 2. El 3 dice Ernestina. ¿Ernestina lleva acento en la última A? No. ¿No? Entonces la vamos a cambiar por una A que no tenga acento. ¿Sí? Y así se va haciendo para los niños grandes, ¿no? Ernesto. También tenemos aquí una O con acento. Ana Luisa. ¿Hay algún error en Ana Luisa? No, ¿verdad? Antonio. Evangelina. Tenemos ahí otra minúscula que se coló. Y así ustedes pueden ir poniendo algunos cambios de mayúsculas por minúsculas. Alejandro. Alejandro. O palabras con acento o sin acento. Después se van haciendo las correcciones, ¿no? Humberto. Humberto, la R. Alejandro también. No. No. Vale. Menos 12. Entonces vean todo esto. Y Humberto. R. Y Octavio está bien. Alejandro, una R. Alejandro, una R. R. ¿No? Entonces vean Todo aquí. Entonces se convierte en algo de tipo juego. ¿Sí? Pero ahora, ya que se tienen todos los nombres, o con los niños más pequeños, de ahorita de primer año o de preescolar, no vamos a trabajar con ellos ortografía, por supuesto, aunque algunos, si es su propio nombre, podrá detectarse algún tipo de error, ¿no? Después de haber colocado los nombres, podemos preguntarle al niño o a la niña cosas como, ¿cuántas letras tiene tu nombre? ¿Sí? Entonces, suponer que la niña se llama Ernestina. Entonces, nos tiene que decir cuántas letras tiene su nombre. Aquí serían 2, 4, 6, 8, 9. ¿Qué nombre tiene más letras? ¿Sí? Entonces aquí va a encontrar por qué Evangelina tiene más letras o por qué Elvira tiene menos letras. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas vocales tiene tu nombre, Ernestina? ¿Cuántas vocales tiene tu nombre? ¿Qué nombre tiene 4 vocales? A ver, maestra, ayúdame. ¿Qué nombre tiene 4 vocales? Ernestina. Ernestina, la E, 2 E's, una I y una A. Entonces, vean después se puede pedir que ordenen los nombres del tablero, de nombre que tiene menos letras al nombre que tiene más letras. Entonces, vean ustedes la manera que podríamos trabajar con el conteo, con el número de letras en preescolar y primero de primaria, y ya en segundo, tercero, ya eso de uso de mayúsculas y minúsculas, pues ya puede ser. No sé qué le pareció la actividad, maestra. Muy bien. Vamos a pasar a ahora la siguiente actividad. La pasamos a la diapositiva, por favor. A la 9, entonces ahí ven ustedes lo que hicimos ahorita. Ahí aparecen las preguntas y aparecen los nombres, ¿no? Entonces, esto pues va a depender de cada niño o de cada grupo, los nombres que se vayan poniendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan aquí, todos los nombres empiezan con vocal, pero por ahí hay una H que no es vocal, aunque como es un sonido mudo, pues empieza con U, Humberto, ¿no? Pero, ¿sí? Ahora, también ustedes observen que todos los nombres terminan con vocal. A
también es otra característica. Entonces, son cosas que se pueden ir viendo y analizando con los niños, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer con matemáticas? Pues, miren, por ejemplo, y ciencias naturales. Entonces, se los voy a platicar. Pasamos, por favor, a la diapositiva 10. Miren, aquí en la 10 vamos a diferenciar entre animales que nacen de un huevo y animales que nacen de su mamá, o sea, los ovíparos y los vivíparos. Se pide que la lista de nombres que se les va a decir, que aparece ahí, gato, pavo, foca, búho, etcétera, las coloquen en el, ¿cómo se llama? En el tablero. Y se les pide, y primero se les dice que pongan el nombre de los animales que creen que nacen de un huevo. Entonces, gato nace de un huevo, no, pues entonces no lo pondré en el tablero. Un pavo o guajolote, pues sí, nace de un huevo, entonces se pondría. Una foca nace de su mamá, entonces no nace del huevo. Un búho, ¿ustedes qué creen? El búho. ¿Nace de un huevo o nace de su mamá? Entonces, aquí teníamos varias dudas y pues tuvimos que checar que era un, el búho es un ave, entonces nace del huevo, ¿sí? O no se estén, ¿de acuerdo? El pato, el loro, otro que teníamos así como que duda es el atún. ¿El atún nace del huevo? Pues sí, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Entonces sería interesante ver qué opinan ustedes y qué opinan los niños, ¿no? Entre todos, verifican que los animales ovíparos de 4 letras, pues son pavo, búho, pato, loro, atún y rana. Al final se le plantean así los siguientes problemas. Entonces, ya después de que se hizo este trabajo de ciencias naturales, entre distinguir un tipo de animal y otro tipo de animal según su nacimiento, vienen estos problemas. ¿Cuántas letras tienen total los animales que nacen de un huevo? Los ovíparos. Se les pide que observen en el tablero. Entonces, ¿cuántas letras tienen en total? Si búho tiene 4, pavo tiene 4, pato tiene 4, loro tiene 4, atún tiene 4 y rana tiene 4, entonces sería 4 más 4 más 4 más 4 más 4, que nos daría 24. 6 veces el 4. Cuando esas letras estén aquí en la cuadrícula, pues van a poder encontrarse que 6 veces 4, pues también me va a dar 6 animales con 4 letras, me va a dar 24 letras, que es lo mismo 6 por 4, 24. Entonces, esta es una manera también de introducir a los niños en las multiplicaciones. Ahorita voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a poner, maestro, no sé si pudiéramos poner aunque sea con otras palabras, o una multiplicación, 5 por 6, por ejemplo. Pues no sé si quitamos las otras, por favor. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Pasamos a la 11, por favor, a la diapositiva 11. En la 11, ahí vamos a encontrar que ahora estamos con palabras con 5 letras y seguimos con el mismo tema de ovíparos y animales vivíparos, ¿sí? Igual aquí pues vamos a encontrar que los animales vivíparos de 5 letras en esta lista tendremos al ratón, al perro, al cerdo, a la oveja, al koala y al burro, maestro, ¿sí? Entonces, ¿qué te puedes? No, quedan las 6 por 5. 5 por 6. Aquí queda 5 por 6. Entonces, sí. No importa nada. Entonces, sí. Entonces vean ustedes 6 por 5. A ver, pasamos por aquí la pantalla, por favor. 2, 4, 5, 6. Entonces, todos estos. Entonces, fíjense que aquí yo tengo los 6 animales más que. Entonces,
un animal, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿sí? Gracias. Entonces, vean ustedes, que aquí tuviera yo ratón, no, son de cinco letras, sí, supongo que fueran de cinco letras. No estás en actividad. Sí, estás en actividad. No estás en actividad. Pasamos a la actividad, por favor. Ok. Entonces, yo les decía, más una vez que aquí tuviéramos escrito ratón. Aquí estuviera escrito perro. Aquí estuviera escrito cerdo. Aquí estuviera escrito oveja. Aquí koala. Y aquí burro. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, ahorita lo hicimos así rápido. Pero se formarían las palabras. Entonces, yo buscaría palabras que tuvieran la misma cantidad de letras. Entonces, yo tengo aquí seis animales con cinco letras cada uno. ¿Cuántas letras tengo en total? Que es lo mismo que si yo sumara cinco más cinco más cinco letras más cinco letras más cinco letras más cinco letras. O sea, es 5, 10, 15, 20, 25, 30. Que esto representa 6 por 5. 6 por 5 me da 30 letras. ¿Sí? Entonces, es una manera de introducir también a nuestros niños con las famosas tablas de multiplicar. Que ahorita, pues, algunos maestros están pidiendo para que pase el año que se sepan las tablas de multiplicar. Entonces, esta sería una manera. El chiste es buscar palabras que tengan la misma cantidad de letras. Podrían ser las puras fichas, ¿eh? Pero creo que sería más significativo que buscaran palabras, si quieren ver palabras de cinco letras como aquí, o en el ejercicio anterior vimos nombres de animales con cuatro letras, también podrían pensar en animales de seis letras, etcétera, ¿no? O otro tipo de palabras, ¿no? Esa sería una manera. Ahora vamos a pasar. Nos queda tiempo, ¿sí? Pasamos a submarinos. También tiene que ver con matemáticas esto. ¿Sí? Entonces, vamos a... Miren, aquí los submarinos. Vamos a ocupar el otro lado. Entonces, se juega de dos personas. Entonces, del otro lado está la maestra. De este lado estoy yo. Entonces, vamos a ocupar tres palabras, submarino. Vean ustedes que tiene 9 letras. O barco, que tiene 5 letras. O avión. Entonces, lo que va a hacer la maestra, o sea, lo que haría cada jugador, es que en su lado, saca. En cada lado, cada jugador va a tener su tablero. Entonces, la maestra va a poner, como ella quiera. Tenemos dos versiones, no sé cuál quiera jugar la maestra. A ver, maestra. Bien. La versión es que nada más horizontal o vertical, sería la primera versión, sin usar diagonales. Y ya una segunda versión más complicada es usando diagonales. ¿Cuál escoge usted? Ahorita yo creo horizontales. Ok, entonces vamos. Colóquelos donde usted quiera, de manera horizontal. Yo no debo ver dónde los pone. Como yo también pondría de mi lado la palabra submarino y la palabra barco y la palabra avión, yo también voy a tener acá lleno mi tablero, digo, donde yo decida, ¿no? Pero ahorita vamos a hacerlo con el ejemplo de la maestra. Entonces, yo lo que voy a ocupar, y también la maestra tendría una hojita como estas, que es una cuadrícula de 10 por 10, con los números en la parte de arriba y en la parte de izquierda.
Entonces aquí los disparos se van a hacer dando coordenadas. Las coordenadas se trabajan, primer número va a ser el número de arriba, que en mi caso son los azules, y el segundo número va a ser el del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, maestra, cuando yo diga el primer número, va a ser el número de arriba. Uh-huh. Y el segundo número va a ser como si yo dijera 5, 2. Primero digo el 5, que es el de arriba, y luego sería el 2. Sí. Uh-huh. Y yo voy a ir marcando aquí, por ahí tienen unos marcadores, el tiro que yo voy realizando. Esto se juega por turnos. Se puede jugar por equipo también, ¿no? O sea, de un lado estaría papá y el niño. Y del otro lado estaría la mamá y el hermanito o la hermanita. O pueden invitar al abuelito, a los tíos, a las primas, a los primos, ¿sí? Vamos a ver si ya acabó la maestra. Entonces, no sé si por favor la cámara pueda mostrar las palabras que está poniendo la maestra, que yo no vea. Yo no volteo a ver el monitor. ¿Ya vieron? Ahí está la colocación. Entonces va mi primera coordenada, maestra. Usted me va a decir, vamos a ocupar tres palabras. Fuego, si es que yo le di, pues y agua, quiere decir que no le pegué a nada, ¿sí? Entonces voy a empezar con, primero el número de arriba, sería 5, y el número de abajo, de la izquierda, perdón, 4. Este sería mi tiro, 5, 4. A ver, maestra, para que vea. Agua. Agua. Entonces yo pongo un punto, que fue agua. Ahora le tocaría el turno a la maestra, pero como ahorita nada más lo estamos haciendo con ella, voy a dar otra coordenada en mi segundo turno. Sería, primero digo el número de arriba, 10, 9, sería este. Primero, el número de arriba, 10, y luego digo 9. Agua. Entonces voy marcando con un punto para ir sabiendo qué tiros y no volverlos a repetir. A ver, vamos a poner 6-6. 6-6. Agua. Agua. Es donde se hace la coordenada, ¿verdad? Donde se une. Entra. Sí. 4. Número de arriba, 4. Izquierda, 3. Agua. Agua. A ver. No, pues estoy muy salado. A ver, 2, el de arriba, con 5 de izquierda. Agua. No le voy a dar ninguno. 5 de arriba y 1 izquierda. Agua. A ver, 5 qué? 5 arriba y 1 izquierda. Agua. A ver, 4 arriba y 2. 4. Fuego. Fuego. ¿A qué le di fuego? Avión. Avión. Entonces, aquí yo puedo poner una A, pero no sé si irme para la derecha o para la izquierda. Entonces digo 5-2. Fuego. Fuego. 6-2. Fuego. Entonces, avión, me falta. 7-2. Fuego. 8-2. Fuego. Y aquí ya completé a B-ON. ¿Sí? Entonces, ya cuando está todo completo, se dice hundido, maestra. Hundido, maestra. Hundido, gracias. Entonces, vean ustedes, pues esta es como una introducción. Pasamos, una introducción a. A las coordenadas. A los ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, como introducción, porque ya en sexto de primaria manejan lo que son las ordenadas y las abscisas, ¿no? Uh-huh. Aquí no se maneja tanto, es como una introducción, ¿no? También podríamos ocupar, ya así lo vamos a mostrar, ¿sí?
si alguna pista, no, pues maestra, ¿cuándo iba a ayudar? ¿Sí? Entonces, también aquí tenemos los grados, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿no? ¿Sí? Entonces, también se pueden realizar algunas actividades parecidas, ¿no? Pasamos, por favor, a la diapositiva 13. La 13. Entonces, vean fuera la 12. La 12, perdón, era anterior. La 12. Sí, entonces, miren, aquí esto se los puedo compartir. Están todas las indicaciones de cómo trabajar. Ahí está un ejemplo de la coordenada 6-8, donde está la estrellita. Dice cómo se juega, etcétera. Entonces, con todo gusto se los puedo compartir. La 12. Pasamos a la 13, por favor. En la 13. Aquí, pues, están los ejemplos. Miren, el avión que se parece al que hizo la maestra. Pero yo, aquí están. En la izquierda estaría como la primera versión. Solamente horizontales o verticales. Y en la derecha estaría la segunda versión, que es ya usando diagonales, verticales y horizontales. Este está más complicado. Pasamos a la diapositiva que sigue. Y aquí pues vienen los ejemplos de cuando el contrincante debe decir agua, debe decir fuego o debe decir hundido. Y cómo se puede ir anotando en una hoja cuadriculada, como lo hice yo. Y fíjense, yo lo que hice fue, aunque aquí se ve, no se ve aquí, lo que hice fue poner mi cuadrícula en un protector de hoja, porque esto me permite después poderlo borrar y poderlo volver a utilizar. Entonces, rápido, terminamos con la 15, un ejemplo de geografía. Miren, aquí también en el bloque 5 cuidamos el mundo, que es para el último bloque que les van a evaluar ahorita los niños en quinto año en geografía. Viene una carta que Sebastián le hace a su amiga Karina. Y entonces aquí la propuesta es que uno, leer la carta, que está aquí en el libro de texto. Dos, escribe en tu cuaderno un pequeño texto, una oración, por ejemplo, sobre tu opinión de esta denuncia ecológica que hay en esta carta. Tres, ahora coloca las palabras de tu texto en el tablero de palabras y no link. Al final, pide ayuda para revisar la ortografía de tu texto. ¿Sí? Entonces, es una manera también de utilizar el tablero con un tema ahorita tan importante de que cuidemos el mundo. Aquí hay una denuncia en esta carta sobre la contaminación del río Citarum en Indonesia. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo para geografía. Pues vean ustedes, pues es un material muy completo que puede adaptarse, que puede utilizarse para diferentes actividades. Entonces, por su atención, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. No sé si por ahí nos ayuden a hablarnos de... Ahí está mi número de celular para que les pueda compartir yo la presentación de hoy. Y pues los que ya tengo contacto, pues también de manera automática, mañana con todo gusto se los envío. ¿Sí? Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Aquí tenemos algunos comentarios de Rosa Elba, que dice que aprendió a hacer hoy sopa de letras, que le gustó mucho, y también de Julieta Rodríguez. Gracias por sus comentarios. Sí, en este momento quisiera compartirles la promoción que tenemos el día de hoy y que ya se va a terminar pronto, debido a que este sería nuestro programa número, la parte número 3 de este tablero multifuncional que llamamos también Inolin, donde asertivamente usted, maestro, pues demostró todas las multifuncionalidades que tiene este tablero, y por eso es muy importante que conozcan esta promoción, porque es un producto realmente que se le puede explotar de una manera muy amplia. Y gracias a estas 440 fichas podemos realizar actividades como las hizo el maestro en ciencias naturales,
pensamiento matemático y esto de la educación socioemocional también es súper importante que realmente nosotros como empresa en Didaplastic lo desarrollamos bastante y por eso se le puede dar un gran giro a este material para diferentes áreas. Así que con la ayuda de este tablero, pues ustedes podrán mantener sus clases de una manera en movimiento, como le llamamos nosotros, que quiere decir Inolin. De ahí viene ese nombre de tablero y de palabras Inolin o en movimiento. Entonces, por eso estamos dando esta promoción de 2 paquetes por 1,000 pesos, en el cual se incluye un envío a toda la República Mexicana. Y si hacen su compra en este momento por internet, les estamos dando el precio de 500 pesos más envío. Así que aprovechen esta promoción, manden un mensaje de WhatsApp al 5559-533754, el número que está aquí, y se les atenderá con mucho gusto para darles mayor información del contenido, de si tienen alguna otra duda. La guía es otro punto muy importante que aquí falta agregarla, pero incluye este producto, la guía, donde vienen todas las actividades que el maestro acaba de presentar. Así que aprovechen esta promoción. Tenemos esta promoción hasta el 31 de mayo, así que los esperamos. Y de parte de Plastic, muchas gracias. Gracias, maestro. Volvemos con usted. Sí, pues quiero mandar un saludo, agradecer al maestro Sabino Ávila, que nos está viendo desde Iguala, Guerrero. Muchas gracias, maestro. Y pues lo que dice la maestra Rosa Elba, que aprendió a hacer sopa de letras. Sí, vean que este tablero pues se presta a lo de sopa de letras. También podemos elaborar crucigramas en este tablero. O sea, y creo que es divertido. Recuerden que es muy importante hacer que la matemática sea divertida, el aprendizaje sea divertido. Y aquí podemos ver que español, matemáticas, geografía, historia, etcétera, pues podemos hacerlo divertido, que no sea con el aburrimiento del cuaderno y el lápiz, ¿no? Entonces, como dicen, en movimiento. Por eso se llama In-O-Lin, este tablero, ¿no? Y pues hemos terminado el mes de mayo. Estamos poniéndonos de acuerdo qué temas tratar para el siguiente mes. Para algunos docentes por ahí hay la preocupación de que viene el fin de año, algunos padres de familia, de cómo les van a evaluar para poder aprobar. Nuestra propuesta personal es de que ningún niño debe reprobar, porque si no pudo conectarse o no pudo realizar las actividades que se le pidieron a distancia, pues no fue culpa del niño. A veces las limitaciones de internet, de no tener computadora, de no tener, etcétera, todas las condiciones que le permitan un aprendizaje, pues no es culpa del niño. Entonces, yo digo que ningún niño debería reprobar y que en todo caso lo que tenemos que hacer regresando de agosto, septiembre, es de qué manera podemos nivelar académicamente a esos niños, ¿no? Entonces, estamos viendo qué temas trabajar para el próximo mes, el mes de junio. Por ahí pues algunos dicen que sigamos viendo lo de las tablas de multiplicar. Hay otros que veamos lo de las fracciones, que Didaplastic tiene bonitos materiales para el trabajo de fracciones. O si ustedes tienen alguna otra propuesta de qué proponen, de qué sugieren para que trabajemos a nivel de propuestas didácticas. Tenemos 4 jueves en el mes de junio. Entonces, pues los escucharemos, nos pueden enviar sus comentarios, sus propuestas y con todo gusto las analizaremos. Pues por su atención, pues muchas gracias y nos vemos próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, maestro. Gracias, maestra Gloria. Buenas tardes.